Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente increíble, entonces ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente también todo lo que deseas. Hace un rato tuvimos un problema, se apagó todo y en este hotel y no quedó internet, pero ya volvió. Hoy vamos a hablar de este libro que se llama Semillas de Sabiduría. Quédate en todo el programa porque son semillas de sabiduría para el éxito. Una vez más, es del dueño de este hotel, el mejor hotel de Cartagena en donde estamos. Realmente fascinante hotel. Increíbles cosas las que hemos hecho aquí. Y bueno, vamos a hablar de sabiduría para el éxito. Semillas de sabiduría para el éxito de un empresario multimillonario. Así que estén listos. Necesitamos que empiecen a compartir, que empiecen a comentar y que empiecen a dejar sus hashtags. ¿Por qué? Porque en esta noche, si rompemos récords, todos ustedes van a tener cosas gratis. Ya se los he dicho, la próxima vez que rompamos récords, todos van a tener cosas gratuitas. ¿Quién quiere aprender a hacer negocios, a tener éxito? Pues bueno, déjame los comentarios de esta noche. Hashtag semillas de sabiduría. Hashtag semillas de sabiduría y voy a mandar unos saludos rápidamente. Saludos Wilson, Diego, Orlando, Andrés Bishop, Jonathan, Alberto Martínez, Jordan, Juri, Wilson, Luis Daniel y otra vez Wilson. Dejen el hashtag semillas de sabiduría y empiecen a compartir. Si comparten, ustedes saben que reciben gratuitamente muchos regalos, 5 libros, 2 libros de motivación, 2 libros de negocios en internet y un libro de ventas gratis por compartir esta transmisión. Reciben gratis también la videoclase de libertad financiera y el primer capítulo de Millonario a los 20. Y prepárense porque vamos a estar dando más cosas gratuitas simplemente por compartir esta transmisión. Si tú sigues compartiendo, esto sigue creciendo. Otras personas se inspiran y además de eso, recibes regalos gratis. Así que prepárense, hoy vamos a hablar de semillas de sabiduría para el éxito. Y es una lista de cosas, por eso te pido que vayas anotando e interactuando, porque es una lista de cosas que te van a hacer conseguir grandes éxitos en tu vida. La primera de ellas dice que lo importante versus lo urgente. Lo importante versus lo urgente dice que ya no se habla de administración del tiempo, sino de la administración de sí mismo. Lo que tenemos que aprender entonces no es administrar nuestro tiempo, sino más bien administrarnos a nosotros mismos. Es decir, con lo relativo a, por ejemplo, el manejo de nuestro tiempo, con respecto a el manejo de nuestra alimentación, con respecto al manejo de nuestra salud mental, con respecto al manejo de nuestras emociones, dentro de muchas otras cosas. Si queremos ser productivos en la vida, necesitamos aprender a administrarnos a nosotros mismos. Así que el primer hashtag de esta noche es administración de sí mismo. ¿Por qué? Porque necesitas aprender a controlarte a ti mismo, a ti misma, si verdaderamente quieres alcanzar grandes resultados en la vida. Veo que hoy tenemos pocas personas conectadas y es debido a que estoy transmitiendo una o dos horas antes de lo normal y es que tenemos una actividad más tarde importantísima. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que les voy a obsequiar a todos los que compartan esta transmisión. Les voy a obsequiar algo completamente nuevo. Algo completamente nuevo. Así que empecemos a compartir, empecemos a comentar si queremos eso. Y yo al final les voy a decir qué es. Pero necesito que me dejen más comentarios, que compartan mucho más. Para que en esta noche tengamos a más personas. Bueno, el segundo elemento después de la administración de sí mismo es la agenda semanal. Es otra de las semillas de sabiduría del éxito. Tener una agenda semanal nos acerca a tener un mejor horario, ser puntual siempre, cumplir con las actividades, no preocuparnos por las cosas que suceden en la vida, ni nada de esto. ¿Qué necesitamos entonces?
La agenda semanal es el segundo hashtag. Personalmente yo no solo tengo una agenda semanal, tengo una agenda diaria, muchas veces por horas o muchas veces por la cantidad de actividades. Una tremenda cantidad de actividades todos los días. Entonces tener una agenda semanal es el segundo elemento importantísimo. Tercer perla o semilla de sabiduría para el éxito de esta noche es las dos cualidades que más se admiran. Y verdaderamente esto me fascina, fíjate. Las dos cualidades que más se admiran, déjame el hashtag, las dos cualidades que más se admiran, son uno, la serenidad y dos, la prudencia. Fíjate qué interesante, muchísimas personas admiran distintas cualidades como el talento, la habilidad para ser una persona fuerte, la habilidad para tener el poder de las cosas, cuando verdaderamente podemos admirar muchísimo más la serenidad y la prudencia. De mi lado personal, al igual que el autor de este libro, son dos de las cualidades que más admiro y más respeto en las demás personas. Es la serenidad y la prudencia. Chicos, la persona que más haya compartido y me mande la prueba, le voy a obsequiar algo. Déjenme saber qué les gustaría que les obsequiara, pero la persona que haya compartido en más grupos, en más perfiles, en más páginas de fans, hoy va a tener algo gratis. Mándenme la prueba nada más y déjenme comentarios para ver qué es lo que les gustaría que les regalara en esta noche. Si uno de mis libros impresos tal vez, si uno de mis playeras impresas con logos, o si uno de los cursos, o qué te gustaría que regalara. Solo voy a obsequiar una cosa en esta noche a la persona que más haya compartido en mayor cantidad de grupos, en mayor cantidad de fanpage y de perfiles, dentro de otras cosas, pero tienen que mandar la prueba. Bueno, entonces seguíamos hablando de que las dos habilidades o cualidades más admirables son la serenidad y la prudencia. Para muchos creerán que es la inteligencia, que es la capacidad de tener fuerza personal, la capacidad por ahí de trabajar fuerte, incluso la capacidad de tener inteligencia académica, dentro de muchas otras cosas. Pero las dos cualidades que más se deben respetar son la prudencia y la serenidad. Y ahorita te voy a decir por qué. Entre nosotros la inteligencia del mundo se da silvestre, dice, por todos lados la gente está diciendo yo soy inteligente, yo aprendí, yo estudié, etc. Pero la serenidad es una planta exótica. Podemos encontrar personas inteligentes en todos lados. Podemos encontrar personas incluso trabajadoras en todos lados. Pero personas calmadas y serenas, con la habilidad para lograr lo que desean de una manera pausada y tranquila, de eso no hay mucho. Entonces aprendamos en esta noche que de verdad la habilidad más admirable es la habilidad de ser una persona serena, calmada y pacífica siempre y en cada situación. Te voy a decir por qué. Porque la serenidad es el producto de la madurez emocional. Qué interesante eso. La serenidad es producto de la madurez emocional. La persona serena y prudente rige sus actos por la razón y la búsqueda de resultados concretos. Fíjate, la razón y la búsqueda de resultados concretos. Entonces no es una persona que está perdiendo el tiempo con muchas cosas, que está sufriendo por muchos elementos que en la mayoría de los casos no son importantes, sino todo lo contrario, rige sus actos por la razón y los resultados concretos. Haz una pequeña reflexión y déjame aquí tu hashtag, razón y resultados concretos. Y reflexiona al respecto de si tú verdaderamente en tu vida estás siendo regido en tus actos por la razón y los resultados concretos. O si más bien te estás dejando llevar por la emoción muchas veces en la vida, o por la explosión de tus sentimientos. Hay personas que me dicen, es que yo nací pasivo-agresivo, es que yo nací bastante temperamental. Claro, todos nacimos temperamentales, déjame decírtelo. Eres muy tranquilito, dicen. No, es que esa persona es bastante explosiva en su temperamento. No, todos nacimos agresivos, todos nacimos explosivos. La diferencia es que hay unas personas que aprenden a controlarse a sí mismos y a tomar decisiones basadas en la razón, y hay personas que se dejan llevar por su temperamento. Entonces, fíjate, una persona que aprende a ser madura emocionalmente, o más bien en vez de decir madura emocionalmente, una persona que aprende a ser serena
está por encima de una persona con títulos académicos o de una persona con muchísimas ganancias, porque una persona con muchísimas ganancias, ya te voy a decir este libro, voy a leer una parte que me fascinó, una persona con muchísimo dinero en la bolsa que no es serena, pierde ese dinero porque se deja llevar por su emoción. Ejemplo de eso, por ejemplo, me acuerdo de Michael, ¿de quién es? De Mike Tyson, más bien Mike Tyson, quien fue billonario, literalmente tenía, no billonario, pero tenía al menos 600 millones de dólares, según dicen, y al poco tiempo después de haber vivido de una manera extraordinaria, tenía un tigre en su casa, tenía una bañera de oro, y perdió los 600 millones de dólares. Muchísimos, con 10 millones de dólares, vivirían toda su vida de una manera increíble, y él con 600 millones de dólares no pudo vivir ni siquiera 10 años. ¿Qué aprendemos? Una persona que se deje llevar por su temperamento, excusándose de, ay, yo soy así, no me doy cuenta. Entonces lo que sucede, chicos, es que pierde todas las oportunidades que tiene en su camino. Hoy vamos a aprender en este libro, espero que realmente estés atento y atenta. En este libro hay una parte tan importante referente a este elemento. Todas las personas nacimos temperamentales. Déjame ese hashtag. Todos somos temperamentales. Hashtag, todos somos temperamentales. Y el siguiente hashtag es, todos podemos ser serenos. Todos podemos ser serenos. Necesitamos aprender, fíjate, no es un rasgo de personalidad el ser sereno. Es un trabajo, un aprendizaje constante, es haberse determinado a entender y usar la razón para caminar. Fíjate qué interesante. Chicos, hoy la persona que más comparta esta transmisión en más grupos, en más Facebook, fanpage, en más perfiles, va a tener gratis algo. Todavía no me han dicho qué quieren de gratis, pero van a recibir una persona, la que más comparta en diferentes lugares, va a tener algo gratis. Siguiente elemento. Una persona madura emocionalmente siempre sabe lo que quiere y suele aplicar los medios convenientes sin que las circunstancias lo desvíen de su objetivo. Fíjate, una persona que es serena sabe entonces aplicar los medios necesarios sin que las circunstancias lo desvíen de su objetivo. Eso con respecto a la serenidad. En un momento, casi al terminar la transmisión, te voy a leer aquí la parte de serenidad para que aprendamos a ser serenos en nuestra vida. El siguiente elemento que comenta el autor de este libro que me encanta es prosperidad versus pobreza. Prosperidad versus pobreza. ¿Qué dice el autor con respecto a este tema? Habla de la historia del elefante amarrado. ¿Cuál es esta historia? Dice que un elefante, cuando es pequeño, lo amarran a un pequeño palo y esta estaca en el suelo y la estaca lo lastima cada vez que quiere alar el palo y entonces deja de intentar moverse. Luego, cuando el elefante crece y pesa cientos de libras, miles de libras, realmente sigue teniendo miedo a lastimarse, aunque solo con un pequeño movimiento podría arrancar un poste entero, ¿me entiendes? ¿Cuál es el aprendizaje? Muchas veces en la vida no sabemos todo el potencial que tenemos y nos hemos relegado a tener pequeños resultados porque alguien alguna vez en nuestra vida nos dice que no somos capaces. O nosotros nos mantenemos permanentemente diciendo que no somos capaces, cuando realmente podríamos empezar a movernos y conseguir resultados extraordinarios. Ejemplo de eso, todos tenemos la misma biología, todos podemos alcanzar grandes finanzas, todos nacimos para ser millonario, para que entiendas. Sigan compartiendo, chicos, porque tienen cosas gratis en esta noche si comparten. Yo nunca me senté en los balcones de una escuela, le dijo un millonario a este otro millonario autor de este libro. Yo nunca me senté en los balcones de una escuela. Más bien, mi mamá me mostró las cuatro a... ¿Qué dice Osvaldo? Lo voy a compartir yo en unos segundos, vas a ver cuánto aumenta considerablemente. Saludos, Osvaldo, si eso es cierto, vamos a darte grandes regalos. Su mamá le mostró las cuatro operaciones aritméticas básicas y a dibujar su nombre para usarlo de firma, dice el autor de este libro. Fíjate qué sencillo. Su mamá le mostró las sumas, las restas y a dibujar su firma y eso fue suficiente para hacerse multimillonario. Como veis entonces, tan sencillo es generar ingresos cuando te lo determinas.
Todos los nuevos empresarios empezaron de cero verdaderamente. Lo importante es seguir regando el árbol todos los días, poniéndole agua para que siga creciendo. El hombre de todos los lugares, razas, eso lo dice el libro, religiones y lenguas, nace con el propósito de que crezca saludable, próspero, feliz en este mundo. Para ello viene equipado de talentos con una inteligencia apropiada y una conciencia que le permite distinguir el bien del mal para obrar correctamente. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos el mismo potencial. Todos tenemos las mismas capacidades. ¿Qué hacemos con ellas? Es lo que distingue y diferencia a unos de otros. Su destino, fíjate, el destino del ser humano es conocer, valorar y desarrollar, hacer su talento predominante, su modo de ganarse la vida, de servir a los demás, cultivar su inteligencia en el plano físico, mental, espiritual y socioemocional hasta alcanzar la madurez en estos elementos. Ese es el destino de los seres humanos, crecer todos los días en todas las áreas. Y básicamente mejorar cada vez. Así te lo puedo decir de una manera menos romántica, poética. El propósito del ser humano es mejorar todos los días al respecto de lo que hace cada vez. Chicos, sigamos compartiendo para poder llegar a más personas. Hoy tienen cosas gratis las personas que más compartan. El hombre es el motor de todos los cambios, empezando por sí mismo. Si deseamos transformar el mundo, debemos empezar por transformarnos a nosotros mismos. Y fíjense, aquí viene la parte más importante de todas, la que te decía. Todos nacimos temperamentales, apréndete eso. La diferencia es que hay unas personas que se entrenan para aprender a ser serenos y hay otras personas que no se entrenan para aprender a ser serenos. Y la diferencia es que las personas que se entrenan poco a poco van avanzando muchísimo, muchísimo más. El proceso de cambio de un ser humano entonces empieza con la autodisciplina inspirado en el deseo de mejorar. Y ahorita te voy a leer la parte que realmente me fascinó de este libro, que están en las páginas 113 y 114. Literalmente merece que te lo lea porque vamos a aprender ¿cuál es una de las cosas más importantes para poder aprender a ser serenos, entrenar nuestra mente para ser capaz de distinguir cuáles son las cosas adecuadas que debe realizar y cuáles son las cosas que no debe realizar? Presta muchísima atención a lo que voy a leer. Tan solo un par de minutos pueden apoyarte a que puedas hacer algo totalmente distinto con tu vida de ahora en adelante. A mí me fascinó esta parte del libro porque estoy totalmente de acuerdo con ello. Yo lo practico de manera permanente y eso marca una diferencia enorme en la manera en la que camino todos los días en la vida. Y eso es lo que quiero de ti. Así que un minuto. ¿En qué has perdido un minuto en tu vida muchísimas veces? Escucha esto y veamos si algo te apoya. ¿Quieres ser una persona serena, una persona inteligente que toma las mejores decisiones que lo hacen feliz en su vida? Aquí viene. Dice esto: pienso que el principio de todo el proceso de cambio es educar nuestra respiración. Esto parece un chiste, pues parece imposible que una cosa tan sencilla pueda tener consecuencias tan trascendentales. Pero es que la buena respiración significa buena oxigenación de los pulmones, del cerebro y de todo el organismo. Y un cerebro bien oxigenado nos permite conservar la calma en los momentos de crisis. Y en eso consiste principalmente la serenidad, hábito indispensable para conservar la buena salud y tener éxito en nuestras relaciones familiares, sociales o de negocio. Me atrevería a decir que es la primera cualidad de los triunfadores. Osvaldo, contáctame por mensaje privado, no por la fanpage, por mensaje privado para platicar al respecto de lo que acaba de suceder. Me atrevería a decir que es la primera cualidad de los triunfadores, la respiración. Fíjate qué interesante. No estamos hablando de absolutamente ninguna otra habilidad, de la habilidad matemática, de la habilidad cognitiva, de la habilidad social, de la habilidad de comunicación. Estamos hablando de la habilidad de la respiración. Y voy a seguir leyéndolo. Sí,
a mi juicio, la serenidad, un hombre billonario, un hombre billonario, a mi juicio, la serenidad es más importante que tener una inteligencia brillante, una buena formación académica, apellidos de abolengo o haber heredado una fortuna. ¿Por qué? Porque todos esos bienes se empequeñecen. Inteligencia, abolengo, se empequeñecen o desaparecen si su titular carece de serenidad. Es decir, los pierde. Los matrimonios se acaban, las relaciones con los hijos se estropean, los negocios se frustran, los países se declaran guerra por la falta de serenidad de uno o varios de sus integrantes o dirigentes. Y ya estoy por terminar este mensaje. A la persona emocionalmente inmadura, cuando afronta una situación de crisis, le sudan las manos, le tiemblan las piernas, se le enrojece el rostro, se le nubla la mente o le falta el aliento. En fin, pierde el dominio de sí mismo. En cambio, la persona serena mantiene la calma interior y el dominio de sí mismo ante las crisis más graves. Reflexiona tranquilamente y decide con acierto lo que debe hacer o evitar para superar la crisis y sacar ventaja de la misma. Ahora lo único que tienes que hacer es aprender a dominar tu respiración. El secreto número uno del éxito, aprender a dominar tu respiración. ¿Por qué? Porque el éxito se basa en muchísimas decisiones que tomas en la vida para luego ejecutarlas como acciones. Y cuando tienes serenidad, tomas las decisiones correctas. Así que caminas todo el tiempo en la vía adecuada para alcanzar lo que quieres. Importantísimo mensaje, para mí trascendental con respecto a este libro Semillas de Sabiduría. Dice muchísimas cosas, pero tanto el autor del libro y yo también estamos de acuerdo en que esa es la parte más importante. Aprender a controlarte a ti mismo. Quien se controla a sí mismo puede controlar el mundo. Quien trata de controlar el mundo no puede ni siquiera controlarse a sí mismo. Cabeza fría, dice Lisette. Claudia, un saludo para ti y un abrazo. Educar. Este es el último elemento que te voy a compartir en esta noche. Me encantó. Educar, educar y educar son los tres secretos que le confió la presidenta de Finlandia al escritor Andrés Oppenheimer como responsables del extraordinario desarrollo del país. En 20 años, literalmente, Finlandia pasó de ser un país en subdesarrollo a ser en uno de los 10 países de mayor desarrollo en el mundo, literalmente. Imagínate, Finlandia, que antes nadie sabía que era Finlandia, todos eran pobres en Finlandia, pues resulta que es uno de los 10 países con mayor crecimiento tan solo en 20 años. Y el secreto, más bien los tres secretos, porque son tres cosas diferentes, es educar, educar y educar. Esos son los tres grandes secretos que utilizó la presidenta de Finlandia, que fueron muchas personas responsables de eso, para poder hacer ese cambio tan importante. Chicos, chicas, realmente fascinante este libro, es una maravilla. Semillas de Sabiduría se llama, también del dueño de este hotel en donde estamos ahora. Pero bueno, sigamos compartiendo, sigamos comentando, sigamos interactuando, porque hoy recibe la persona que más interactúe, comparta y comente un obsequio gratis. Yo voy a pensar cuál es y les aviso, porque ninguno de ustedes me dijo qué querían. Y Osvaldo, contáctame porque está fascinante esto que sucedió. Estamos en contacto, chicos y chicas. El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si tú me ves a mí rompiendo el récord Guinness, haciendo algo aparentemente extraordinario todos los días, entonces seguro tú también puedes lograr todos tus sueños y metas. La razón por la cual hoy transmitimos mucho más temprano es que tengo una actividad súper importante que hacer. Y bueno, pues vamos a estar en contacto. Necesito que compartan, que comenten, que le avisen a quienes no pudieron estar presentes para que, pues bueno, puedan revisar esta información que es importantísima. Estamos en contacto, chicos, chicas. Un abrazo todos los días. El Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Nos vemos pronto. Sean leyendas.